Día 26 de diciembre celebramos a San Esteban. Parece un poco como chocante, ¿verdad? El día siguiente al celebrar el nacimiento del Señor, celebramos a este, al primer mártir, al protomártir de la Iglesia Católica, ¿verdad? Al primero que murió por Jesucristo, al primero que fue asesinado por creer en Cristo. Pero es lógico, ¿sabes? Tiene sentido. Cuando celebramos al protomártir, cuando celebramos la muerte de un cristiano, estamos celebrando su nacimiento para la vida eterna. Para eso nos ha traído el Señor, para eso ha venido a la tierra, para llevarnos a todos al cielo. Y hoy celebramos la entrada triunfal de San Esteban al cielo. El Señor ya lo había anunciado y así se leerá en el Evangelio, ¿verdad? Habrá gente que os persiga, que os rechace, que os haga dar cuenta de que no valéis nada. Pero no os preocupéis porque el Espíritu Santo estará con vosotros. Y así fue con Esteban. A Esteban le persiguieron, le echaron de la ciudad y le apedrearon, ¿verdad? Por creer en el Maestro. Pero él lo hizo con gozo y con alegría y perdonando a aquellos que le persiguen, porque él por fin iba a abrazar aquello para lo que había sido creado, estar para siempre con Dios. La vida de los cristianos a lo largo de la historia no ha sido fácil, pero siempre ha estado acompañada con la gracia de Dios, con la bendición del Altísimo, con la compañía y la oración de los santos, con la fortaleza del Espíritu Santo y con la mirada tierna de María. Como en Belén, en el que el Verbo de Dios se hace niño, cada uno de los santos se han hecho niños para acoger la voluntad de Dios en sus vidas. Hoy celebramos a San Esteban y a lo largo de todo el año vamos celebrando la memoria de tantos hombres, tantas mujeres, desde niños hasta ancianos, enfermos o personas santas y, perdón, personas fuertes y robustas, ¿verdad? Pero que buscan a Cristo, que han sido capaces de amar a Cristo. Nos encomendamos a San Esteban y le pedimos que, como él, nosotros también demos testimonio de Cristo. Acaban de escuchar al padre José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias de España.